de la audiencia han decidido que quien debe cantar hoy y continuar trabajando en la escuela de Yo Soy el Artista eres tú. ¡Pablo! Esto es algo que se tiene que respetar, los votos, pero evidentemente las cosas se ponen más difíciles cada día, vocalmente y talentosamente. Yo sigo diciendo que es muy mi opinión que Estefanía era sumamente superior en el sentido de vocal, actuando, bailando, pero que tiene algo que quiere la gente, Pablo, obviamente lo tiene. Pero ahí sí nos podemos meter, o sea, una cosa es que queden nominados y la gente va a tener el derecho de salvarlo o no. Pero que hay mucha gente que tiene mucha mejor proyección, mucha mejor voz, mucha mejor dicción, que trabajamos a diario con la dicción, pero de que personalmente lo quiero mucho y es divino a todos, a todos. Me sorprendió la actitud de Tairón y los comentarios de Tairón. Pienso que han chocado, no es la primera vez que chocan. Si yo hubiera estado en la escuela cuando han chocado, lamentablemente o agraciadamente, yo sí me meto, porque no tienen por qué. Independientemente sean calvos los dos, no tienen que ver una cosa con la otra. La gente no se puede confundir. Los dos son excelentes a nivel vocal, pero en este caso, que la gente haya votado por Tairón, pienso yo que obviamente tienen que votar por el tema musical. Y lo que falló en el dúo de Aarón y de Susi, pues fue Susi. Ahí fue que le quitó. Pero la interpretación de Aarón fue espectacular. Para mí sigue siendo difícil, pero sé lo que se fajan los muchachos en la escuela. Y ya me tengo que enfocar mucho más a... Aunque sea muy sentimental y en mi casa, pues, mi esposo me dé esa terapia de que... Tranquila, porque sí me llevo esas cosas a la casa. Pero tengo que tomar la decisión. Tengo que dejar un poquito lo de mamá de los muchachos, porque ya muchos que son mayores que yo, mentira, pero muchos son a un lado, para poder decir.